de pie para dar inicio a la ceremonia. También les voy a pedir, si gustan acercarse a los contrayentes, adelante. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo el matrimonio civil de este niño Ángel Sherco Mezuma López y de la señorita Tania Rubín Calderón. Les voy a pedir que se pongan la mano. Les voy a pedir también a los papás de los contrayentes que pasen junto a los hijos. María, señora María Elena Montiel Montes de Oca, señor José Antonio Calderón Durán, señora Marta López Millán y señor Manuel Regino Montes Omar Rodríguez. Otro favor que les voy a pedir, invitados, es que guardemos silencio, por favor. Más que falta de respeto para mí, es para ustedes. Y si llegan a sonar celulares, pues ya no los vamos a contestar. A no ser que sea algo súper urgente, bueno, sí les pediría que salieran, por favor. Chicos, otro pasito hacia atrás, vamos a hacer un semicírculo para que nos quieran. Intervienen como testigos. No. Intervienen como testigos por parte de Ángel Chen, su hermano, Fernando Montezuma. Y por parte de Tania, su hermano, Alan. León, de este lado. Vamos a guardar silencio, por favor. En la Ciudad de México, a los 22 días del mes de febrero del año 2020, comparecen ante mí el señor Ángel Chen Moctezuma López y la señorita Tania Rubín Calderón Montiel, con el propósito de contraer matrimonio civil. Los contrayentes son personas mayores de edad de nacionalidad mexicana que han presentado la solicitud correspondiente ante el juzgado de registro civil. Las personas que intervienen como testigos son también mayores de edad de nacionalidad mexicana, con la capacidad legal de asumir dicha responsabilidad. Por lo que atento a ello y bajo protesta de decir verdad, pregunto a ustedes testigos si saben o conocen de algún impedimento para que se lleve a cabo dicho acto. Gracias. Siendo así, te pregunto, Tania Rubín, ¿es tu voluntad contraer matrimonio civil con Ángel Chen? Sí. Ángel Chen, ¿es tu voluntad contraer matrimonio civil con Tania Rubín? Sí. Por favor, pasen los dos a firmar el acta. Señor José Antonio Calderón.
plan y sería Manuel Regino, vamos a sumar los días. Por favor. Sí. Hacer los cambios necesarios
y saberse perdonar. Este amor incondicional, más comprensivo y vulnerable. Amor que apoya, consuela y está decidido a triunfar por sobre todos los desafíos y las adversidades. El matrimonio es la unión de dos personas especiales que aportan lo mejor de sí mismas y que saben que si bien estupendas como personas, lo son más aún estando juntas. El matrimonio no solamente es el acto formal, legal y solemne que estamos celebrando el día de hoy, es mucho más. De hoy en adelante tendrán un nuevo vivir. Caminarán los dos codo con codo, digno uno del otro. Y desde ahora sus más elevados pensamientos deberán dominar sus actos para conducirlos con sabiduría y con amor. También debemos de recordar, se debe de recordar, que el matrimonio es la vida en pareja, la aventura de conocerse diariamente, para ser de un tú y un yo en un verdadero nosotros, porque una relación sana es aquella en la que cada quien se da el derecho de ser quien es en unión de su pareja. Y hoy, Tania y Ángel, hoy hemos visto los dos formalmente. Acuérdense de las lecciones del amor que siempre han conocido. Dejen que el amor les consuele, sostenga y les dé coraje. Dejen que el amor sea y siga siendo lo mejor de sus vidas. Estén seguros de que siempre libera sus penas y transformará su mundo en un hogar feliz. Con una recomendación, Tania y Ángel, la última recomendación. Y esperando que la puedan llevar a cabo, al igual que todos estos consejos, que nada más ustedes van a depender para que los hagan realidad, para que los lleven a cabo. La recomendación es de que no olviden a sus seres queridos, a todos, amigos, familiares, pero en este caso y sobre todo a sus padres, que están aquí con ustedes, que tuvieron la oportunidad dicha de estar con ustedes en este día tan, pero tan importante. Quiéranlos, respétenlos, frecuéntenlos, pero más que todo y sobre todo, ámenlos más. Mucho más en su nuevo estado civil. Y como han cumplido con todos los requisitos, en nombre de la ley y de la sociedad y como juez del registro civil, los declaro unidos en perfecto y legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley les otorga y con las obligaciones que la misma previene para los casados. Que sean, que tengan sido felices. Ángel, pues ya puedes darle un beso a tu esposa y un aplauso. A este salón de eventos.
¿Listos? Acá, a verme. ¿Para acá? Como siempre, en su ¿Con permiso? Ahí está, súper bien. ¿Listos? ¡Qué guapo, amigo! Oh. ¿Listos? ¿A mí, a mí? Hasta luego.
¿Listos? Vean a mí. ¿Y qué crece? A eso. Abrázala, amigo. Hazla un poquito más para atrás. A ella, jálala un poquito. Eso, muy bien, ahí está. ¿Listos? Veanme. Guapos. Una más. Eso. ¿Qué se lo Señora, a mí, a mí, aquí mire a mí. Eso. ¿Este lado? Háganle un poquito hacia su izquierda. Eso, muy bien, ahí está, súper bien. ¿Listos? ¿Sonríen? Bebé, 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 mira, ahí está. Eso, ahí está. A ver, este lado. Nada más, este lado. Mira, bebé. Eso, guapa. A mí, mire. Eso, aquí, eso. Hola, a ver, a mí, Claudia. Claudia. Gracias.
ahí estamos. ¿Listo? ¿Tú falta? ¿Con todos? Listo. Tómala, atraviésate. Atraviésate. Todos para acá. Todos, todos. ¿Ya? ¿Está aquí? A mí, véame, véame a mí. Eso. Bien, gracias. Quiero agradecer también principalmente a mi suegro, quien finalmente deseamos siempre que esto iba a ser algo sencillo y está siendo un momento invaluable. Estoy muy contento, muchas gracias por estar aquí y no sé si guste pasar a mi suegro para dar algunas palabras. Gracias.
quisiera agradecer a la amiga de mi esposa que pues realmente sí, como todo, ¿no? Si no fuera por ella no estuviéramos aquí, a sus padres, o sea, a mis suegros, sus hermanos que siempre me han apoyado, las buenas y las malas, y mi madre y mis hermanos también. Me han llevado por cosas buenas y pues nada, pues muchas felicidades, que haya mucha comunicación entre ustedes, mucho respeto, cariño y tener calma. Yo estoy muy, muy emocionada, estoy muy, muy agradecida con la vida de Dios, de tener a la familia que tengo, a mi nueva familia, gracias, y estoy muy contenta con mis abuelitos, a los amigos que siempre están con nosotros, a mis padres, a mis suegros, a mi cuñado, a mi cuñada, a mi hermano, a todos, mis tíos, a mis primos. Muchas gracias por estar aquí, los amo mucho. Y pues a festejar. Entonces vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a reír, vamos a bailar, vamos a pasarlo bien. Muchas gracias por estar aquí, a nombre de la familia Moctezuma Calderón. Muchas gracias. Bueno, voy a pedir un fuerte aplauso para los papás de la novia, para la señora María Elena, el señor José Antonio, fuerte aplauso, damas y caballeros, y del novio, la señora Marta López, y su papá, el señor Manuel López Luna. Vamos a dar paso a brindis. Damas y caballeros, les voy a pedir, lo que estén bebiendo, nos pongamos de pie, a honor y respeto a los padres. Creo que ya estamos listos. Damas y caballeros, vamos a levantar todas nuestras copas deseándole lo mejor a esta hermosa pareja y todos digamos ¡salud! ¡Chiquitibuna la bimbomba! ¡Chiquitibuna la bimbomba! ¡A la vida! Y los invitamos a que tomen sus asientos, nosotros continuamos. Padrinos de pastel. Bueno, y vamos a invitarlos a que lo corten a la cuenta de tres. A la una, a las dos, a las tres. Y ese fuerte aplauso, damas y caballeros. Bueno, pues muchas gracias otra vez por estar aquí, espero se estén pasando bien. Me gustaría que pasaran nuestros papás, para que también corten el pastel con nosotros. Nuestros papás. Sí, ellos dos. Sí.
no sé si ustedes gustan necesitar una palabra. Amiguito. Bueno, buenas tardes a todos, hermanos y caballeros. Agradezco la oportunidad que me dan para emitir algunas palabras, algunos pensamientos, sentimientos de todos ustedes en este día que celebramos pues, la unión de Daniel Rubí, de Apeche, de principios. Que a partir de ahora se han convertido en otros que inician una etapa nueva en su vida, ahora una familia, desde aquí a la naturaleza y la vida lo permita. Esto quiero aprovechar para decirles y emitirles un agradecimiento por estar aquí presentes, acompañándolos, dándoles buenas vibras, dándoles buenos deseos y el mejor sentimiento y amor para su futuro. Todos ustedes que son familia, amigos, compañeros, sin duda personas muy estimadas, muy queridas, por ellos y que ahora nos unimos con los mejores deseos para de aquí a su fin. Muchas gracias por su presencia, por sus buenos sentimientos, por sus buenas emociones. Esperemos que de aquí en adelante podamos compartir más momentos junto con ellos. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que esté bueno el pastel. Aprovecho a todos. ¡Mordida! Y damas y caballeros, esa fuerte porra para esta hermosa familia. Chiquitimón, a la misma bomba. A la misma. Nadie como tú, y que me haga sentir así.
damas y caballeros, invitamos a todos a que acompañen a los novios. Oficialmente está abierta la pista para todos ustedes. Mañana. Esperamos un parte.